¿Vamos o no? Bonitas vistas. ¡Ah, qué gracioso! Oh, ¡joder! ¡Oh, mierda! Aquí también hay luces. ¡Joder, es increíble! ¡Subí a la azotea! ¡Miramos desde arriba! ¡Nos vemos allí! ¡Guiarnos hasta el cielo! Me he equivocado. No se ve una mierda. Creía que iba a funcionar. Joder, nos han engañado. Bueno. Aquí se respira paz. Sí, por eso vengo aquí cuando estoy cabreada. Así que muy a menudo, créeme. Mira, Aiden, han vuelto. ¡Joder! ¡Están volviendo! ¿Eso, Aiden? ¿Lo ves? ¡Es precioso! No puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Dagwan, ¿estás viendo? Lo veo, Danior. Estoy en un puesto de vigilancia. Es todo un espectáculo. ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad durante 15 años y de repente... No lo sé, no lo sé. Debemos averiguarlo. Entonces pásate por la taberna y hablamos. Te he echado de menos como agua de mayo, loca. ¿Mientras hacías turbolatas y jodías camareras? Ya sabes que tengo un... Nos vemos. Capullo. Algo no va bien. Oh, no. No, 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 no. ¡Joder! ¿Qué coño pasa? Ese es el ojo de pez. ¿Cómo podemos llegar? El ojo de pez, que espere. ¿Esperar? ¿Por qué? Miremos en las subestaciones. Una está allí, al nivel de la Torre de los Padres. ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame, quiero ayudarte y lo haré. Vamos a hacerlo juntos. Pero tienes que entender. Es la primera... Hemos tenido la misma situación 10 años. 10 años de puta oscuridad. Tenemos que ir a verlo. ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente. Te ayudará a llegar a lugares a los que no podrías llegar. Sígueme. ¿Qué? Pero... ¡Lawan! Oh, ¡mierda!
Nada mal, para un novato. Es más fácil de lo que parece. No puedo creer que esto esté pasando. Creo que Walsh ha conseguido activar la electricidad. Pero no sé por qué. Nunca ha ayudado a nadie. ¿Por qué iba a ayudar a la gente a recuperar la electricidad? ¿Seguro que fue él? Usó la llave del SAI en la fábrica de coches. Fue el momento en que todo se iluminó. Tiene sentido. Hace años los militares tomaron la planta para proteger las células energéticas. Pero no tenían idea de que todavía pudieran funcionar y alimentar a media ciudad. Vigila esa llave, Aiden. ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Vamos a la subestación. No está mal, pero tienes que seguir practicando si quieres ganarme. No sabía que era una carrera. Siempre es una carrera, Aiden. Aiden. Mucho mejor, Aiden. Pero tienes que controlar al viento. Si no, te controlará a ti. Vale, la subestación no queda lejos de aquí. Ve y actívala. ¿Yo solo? Ya eres mayorcito. Encontrarás la forma. Hay otra más, cerca del metro. Yo comprobaré esa. Si conseguimos que una o dos funcionen, podemos activarlas todas. Pero, ¿cómo se activa? No hace falta ser un genio, Aiden. Son sistemas viejos. Tendremos que asegurarnos de que los fusibles y los cables funcionan. ¿Se puede hacer que este parapente vaya más rápido? Es posible, pero deberías preguntárselo a un maestro artesano. Fueron los juguetes favoritos de los corredores nocturnos. ¿Eres una corredora? ¿Yo? ¿Una corredora nocturna? ¡Ah! ¡Ojalá! Estaban a otro nivel, Aiden. Eran auténticos héroes. Lo único que teníamos en común era el abuso de drogas. Pero... tal vez... algún día... Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cerca.
Oye, ¿has visto indicios de renegados por la zona? No. ¿Lo ves, soldado? Cálmate y deja que Aglot piense. ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no regresar a la base? ¿Y tú quién coño eres? Alguien que ofrece ayuda. Voy a comprobar qué ha pasado con la electricidad. ¿Sabéis algo más al respecto? Es información militar clasificada. Intentamos saber cómo llegar hasta allí. Cuéntale todo, ya que estás. Hasta el último detalle. ¿Qué pasa? ¿Es un gran secreto? Hay que hacer que este montón de mierda funcione, eso es lo que pasa. Mi colega está simplificando las cosas, pero en esencia tiene razón. Hay indicios claros de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Esta y otras similares son capaces de transmitir electricidad por toda la ciudad. Tenemos órdenes de volver a poner este edificio en funcionamiento. Es decir, encenderlo de nuevo. Por desgracia, el acceso a la subestación es muy complicado sin un equipo de escalada. Puedo escalar hasta allí arriba sin equipo. ¿Podrías hacer eso? Le estarías haciendo un gran favor a los pacificadores. ¡Cabrones de uniforme! La electricidad atrae a las polillas, asomándose para que las achicharemos. ¿Qué es lo que ha dicho? Creo que algo sobre su madre. ¿Y una cabra? ¡Estúpidos pacificadores! ¡Vamos a hacernos con la electricidad! ¡Gracias! ¡Matadlos! ¿Y a ti? ¿Quién te ha enseñado a luchar así? Me llamo Aiden. Ah, ¿os sabéis este? ¿Qué le dice la bala al hombre al que le dispararon? ¿Solo estoy de paso? ¡Correcto! Has cortado sus miembros con un machete, Nitaf. Esa es un arma de combate cuerpo a cuerpo, mientras que las balas están reservadas para... Me alegro de que tú también estés bien. Tu compañero no tuvo suerte. Ya. Últimamente salen muy verdes del campo de entrenamiento militar. O sin ningún entrenamiento. Reclutas. Carne de cañón a ojos del mando central. Ya está bien, Nitaf. Cuidado con lo que dices. Claro, tienes razón. ¿Qué te parece, colega? ¿Sigues queriendo subir hasta allí? No sería gratis, claro está. Remuneramos a los especialistas según la tarea. El mejor momento es ahora. Si necesitas ayuda allí arriba, avisa por radio. A Aglot se le da bien la electrónica. Sin embargo, desde aquí puedo estimar el nivel de daño que han sufrido los equipos. Aglot tiene un don para la electrónica. Thank you.
Estoy dentro. ¿Qué pinta tiene? Tenían mucha prisa cuando lo desconectaron. Imagino que el circuito principal sufrió una ruptura. Busca un cable y conecta la fuente de energía al transmisor. Eso debería restaurar el circuito. Sigo en lo alto de la subestación. Trato de hacer llegar la electricidad al transmisor. Aquí tampoco ha sido un camino de rosas. ¿Seguro que lo vas a conseguir? Me encontré con un grupo de pacificadores que no podían llegar a la subestación. ¿Y por eso no me habías llamado? Deberías verlos. No me decido sobre cuál me gusta más. ¿Pacificadores? Eso te costará caro. Son decentes, pero tampoco son hermanitas de la caridad. No sabría qué hacer si no fuera por ellos. Además, ellos están abajo y yo estoy aquí. Es una decisión difícil, ¿eh? Yo no se la daría. Que les jodan. Tienen sus propios hombres. ¿Y qué pasa con la gente libre? Alguien tiene que estar de su lado. ¿Y quién va a hacerlo si no lo hacemos nosotros? Me lo pensaré. Vale, pero no tardes mucho, tortuga. ¿Qué? Yo ya he terminado y tú sigues mamoneando. Qué competitiva eres.
Ya está enchufado. ¿Y ahora qué? Activa la estación de control. Está en la sala de control. Voy para allá. Tu ayuda contribuye enormemente a la seguridad de esta ciudad. Solo quería decirlo para que te sientas valorado y para que entiendas lo importante que es esto. Vale. Gracias, supongo. Más subestaciones. Si pudiéramos conseguir que todas funcionaran, eso sería increíble. Energía para toda la ciudad. Imagínatelo. Tal vez encienda algunas de las otras. Deambulando por mi casa. Lawan, ¿estás ahí? Lawan. Voy a echar un ojo. Gracias por devolvernos. Sí, ¿pero de dónde has salido? Así de... ¿Has visto a Lawan? Claro. La veo todo el tiempo. Ah,
Espera, ¿te refieres a hoy? Lo siento, me he contagiado de la euforia. Mi opinión es que han sido los pacificadores. Claro que también han podido ser los renegados. Así que no tenéis ni... Perdona, ¿has visto a la One? ¿No ves que estamos hablando? Solo estoy buscando a una amiga. ¿La One? ¿Seguro que eres capaz de manejar semejante bomba de relojería? En cualquier caso, seguro que está por ahí en el campo. Pregunta en el bar. Hola, busco a la One. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Estaba por aquí. ¿No te has roto el cuello? Mejor. ¿Es él? ¿El payo del que hablabas? Soy Daniel. He oído hablar mucho de... ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, payo. Veo que al agua le caes muy bien. Si le tocas un pelo o le haces daño, pedazo de mierda, te encontraré, te meteré una lanza por el culo y daré tu cadáver a los víricos. Daniel, atrás, idiota. No me fío de él. Es un foráneo. No causan más que problemas. Madre mía, ¿estás celoso, Daniel? Nunca hemos estado juntos. Déjalo estar. ¿De qué estás hablando? Que los amigos del agua son mis amigos. Daniel dice que para que la electricidad fluya hay que reactivar las otras subestaciones. La central está activa, pero los cables no han aguantado. Se notan los 15 años. Atrofia muscular en Instruite. El músculo sin trabajar se atrofia. La habitación de Frank está por aquí. Averigüemos por qué Walsh ha decidido activarla. Bien dicho, payo. Será mejor que tengas cuidado. Lárgate, ¿vale? A veces, si me quedo fuera demasiado tiempo, tengo la sensación de que no hay nadie en la ciudad. Entonces, ¿vamos? Una cosa sobre Frank. ¿Ves a esa gente? En otro lugar de la ciudad serían salvajes y estarían todos peleados, pero no aquí. Aquí están tranquilos y calmados gracias a Frank. Le respetan porque era un corredor nocturno. Todo el mundo aquí le debe algo, incluyéndome a mí. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Dónde estarías? En una zona oscura como mordedora. O en algún antro a punto de colocarme. Frank nos ayudará. Puedes fiarte de él. Confía en mí. ¿Preparado? Vamos. Joder, Ravi, no me vas a engañar. Frank. Nos masacraron. Uno por uno, como a putas ratas. ¿Frank? Frank, soy yo. ¡Despierta! ¿Tú? ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación con... Frank, Ravik lleva años muerto. Venga, espabila un poco. Tienes visita. ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? ¿Tengo que usar mis mejores modales? Se llama Aiden. Tiene la llave de acceso del S.A.I. Walsh la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave de S.A.I. que funciona? ¡Mentira! Muéstrasela. ¿De dónde la ha sacado? De uno de los hombres de Walsh. ¿Tú también eres uno de ellos? Frank, relájate. Aiden es de los nuestros. Creemos que esto contiene datos que demuestran lo que nos hicieron en el hospital. Ah, ¿sigues creyendo que descubrirás por qué Walsh te jodió la infancia? Te lo voy a decir. ¿Lista? Porque es un puto psicópata. Está loco de cojones. Eso es tu santo grial y tu arca de la alianza. Todo en uno, Lawan. ¿Contenta? Aiden, ¿no? Lawan y tú os podéis ir a tomar por culo ya. Tengo cosas más importantes en las que pensar. Abrí
habría funcionado si ese cabrón se hubiera presentado en el estudio de televisión. Tenía razón, Ravik. Puto traidor. Sin él éramos como niños con tirachinas contra tanques. Todavía no hemos terminado, Frank. Esto contiene información de alguien que estoy buscando. Necesito saber cómo leerlo. Es una puta llave, no un diario. Puedes usarla para abrir puertas o activar la electricidad, pero es inútil por sí misma. Tienes que meterla en algún lado. Y antes de que te diga dónde puedes metértela, sal de aquí. Haces que me duela la puta cabeza. Ravik, cabrón, ¿por qué has vuelto para esta misión? Todo ha salido mal. Tanta gente maravillosa. Lawan dice que solo tú puedes ayudarnos. Lawan suele hablar demasiado. Y la mayoría de las veces dice gilipolleces. Es una yonki que recogí de la calle. ¿Entiendes? ¿No me crees? Pregúntale. Ella te lo contará todo. ¿Y qué coño importa si llegamos a ese piso? Estábamos en un montón de mierda, ni siquiera estábamos cerca. Puede que esta torre no se haya conquistado ni se vaya a conquistar, ¿lo pillas? Vamos a morir todos y estará bien. Así te callarás tú también. No he llegado hasta aquí para dejar que me rechaces así, Frank. ¿Has venido hasta aquí para hablar conmigo? Bueno, señorito. Enhorabuena, eres aún más patético que yo. ¿Ahora me queréis dejar en paz de una puta vez? ¿Ves, Ravik? Me cabrea casi tanto como tú. ¡Cállate! Eso no significa que puedas hablar. ¡Joder, Ravik! Deja de excusar a este traidor, de negar lo que ha pasado. ¡Frank! ¡Mierda! ¡Vuelve! Que te jodan, chico. Y de paso que jodan a Lawan también. Hasta aquí he llegado. Lawan, aquí no tenemos nada que hacer. Vamos. Walls activó la electricidad con su llave por primera vez en años. Y dudo que lo hiciera por nobleza. ¿Y te la suda? Frank, espabila. Fuiste una leyenda. El puto comandante de los corredores nocturnos. ¿Ni siquiera te acuerdas? Ese Frank está muerto. Murió con los demás en el estudio de televisión. ¿Por qué coño iba Walls a activar la electricidad? No sé. Pero si estás buscando la base de datos del SAI, tendrás que encontrar un terminal para poder acceder. El tema es que no tengo ni idea de dónde puede haber una. Y seguramente los que lo sabían hace mucho que están muertos. Pero tengo buenas noticias. Seguramente nosotros también estemos muertos pronto. Salud. Ahora a tomar por culo fuera de mi cuarto. Puto borracho. ¿Has oído? Mierda. Algo pasa. ¿Vas a ver? Voy detrás de ti. ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde narices están los pacificadores? A todas las unidades. Renegados en el circuito central. Repito, renegados en el centro. Están rodeando el ojo de pez. ¿Alguien me escucha? Cambio. Salid, ratas. Salid, lo que vamos es a puta chamora. Yeah.
Para allá.
A la de tres. Una, dos. ¡Soltadlo! ¡Un movimiento y muere! ¡Soltadlo! Aiden, cuidado. ¡Todos bien! ¡Ved quién necesita ayuda y llamad a los médicos! Y aseguraos de que no queden más putos renegados en la zona. Sí, señor. ¿Estás bien, chaval? Jack Matt. Venga, Frank. ¿Estás bien? Te he visto pelear. ¿Cómo te llamas? Aiden. De no ser por ti, habría muchos más muertos. Vamos, chicos, registrad la zona. Señor, tengo una pregunta. Buscamos una base de datos del SAI. La mayoría de equipos del SAI llevan años sin funcionar. ¿Para qué necesitas una base de datos? Con tu conocimiento de la ciudad, te sabrás los lugares del SAI de memoria. Aiden y yo tenemos que encontrar esta base de datos. ¿Nos ayudan? Lawan, ¿es amigo tuyo? ¿Aiden? Se podría decir que sí. Nunca he oído hablar de ti, Aiden. ¿De dónde eres? Soy un peregrino. Vengo de fuera de los muros. Así que has visto mucho. Probablemente pasaste por Old Villador, ¿no? ¿Qué quieres saber? Ha pasado mucho por allí últimamente. Perdimos a nuestro comandante y la gente del bazar intentó cortar nuestro suministro eléctrico. Dicen que entre los infectados y los del bazar han matado a la mayoría de los nuestros. También perdí contacto con el nuevo comandante Aitor y su unidad. ¿Sabes algo de ellos? Encontramos a Walt, pero nos venció y consiguió escapar. ¿Qué? ¿Dónde? En los túneles, cerca de la planta de coches. Walt derrotó al escuadrón de Aitor. Conseguí escapar de milagro. No debería haberlos dejado así. Hay que averiguar qué está pasando allí. Y de los equipos de SAI que preguntabas, puedes preguntarle al teniente Rowe. Si algo funciona, lo sabe seguro. Últimamente, él y sus unidades han asegurado las zonas de Calvert Island y New Dawn Park. Pero por culpa del ataque del carnicero, tuvimos que apagar las radios. Así que tendréis que buscar de vosotros. Si lo encontráis, dadle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. ¡Vámonos, chicos! Sal, vamos a hablar. No les para nada. Cualquier día van a re... e inundar la ciudad entera. ¡Lo habéis matado! Se supone que los pacificadores debían defendernos.